Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches a todos los amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a una transmisión más de Escenaria, la radio que se puede ver como todos los miércoles a las 9 de la noche. Está con nosotros Daniel Hurtado para iniciar el programa esta noche. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. De la compañía... Ese perro está enroscado. Ese perro está enroscado. Así y con es. Este calor, por favor. Ya lo sé. Que estábamos sí. padeciendo, pues yo creo que no solo en Xalapa. No, en todo, pues, el mundo ya, ¿no? Sí. Te fuiste lejos y directo, de sí. Xalapa, de Xalapa a... Para el mundo. Para el mundo. Bueno, pues, estás aquí de nueva cuenta. Así es, sí. Así es. Ahora no de cazador. No, ya no. No, no, de cazador veterinario, que fue tu visita anterior. Sí, que justamente en esa visita ya había hablado sobre la obra que vengo a presentar el día de hoy. En esta ocasión... Una obra, un proyecto, una dinámica, todo muy interesante. Así Ajá. es. Bueno, vengo a presentar La Máquina de Hacer Teatro. Es el carro de comedias del grupo de teatro Ese Perro Está Enroscado, uh-huh. que va a tener funciones este sábado 18 de mayo a las 5 de la tarde en el foro abierto del Ágora de la Ciudad, ahí debajo del Parque Juárez. En el Parque Juárez, Así en el centro es. De la ciudad. Y en una actividad que es en un espacio abierto. Sí. Para todo el público. Totalmente. Que decida acudir o aquel que anda allí de... De curioso. De curioso, de paseo, de tránsito por la ciudad. Sí. Y demás se pueden encontrar con este acontecimiento totalmente. Teatral. Sí. O sea, es un acontecimiento allí. Totalmente. Es un carro de comedias. Es un carro de comedias, justamente. La historia, porque sí hay un hilo conductor que presenta las tres historias que llevamos en este carro... las presenta una ancianita y un burro que son los descendientes de Tespis como históricamente este personaje griego que fue el fundador del teatro como lo conocemos al menos uh-huh. en occidente, ¿no? Claro. Entonces ellos como descendientes se dieron a la tarea de seguir buscando estos espacios donde llevar al público lo que es el teatro y el efecto teatral que se puede lograr allí. ¿De qué técnicas, de qué recursos se valen para crear para presentar sobre todo, sí. para dar vida a este espectáculo? Pues en la calle lo que importa es agarrarte de donde puedas, ¿no? Justamente uh-huh. los recursos, usamos máscaras, tenemos música, tenemos marionetas, tenemos el carro en sí ya es un recurso, ¿no? Que, claro. que justo ya hemos tenido con esta, sería nuestra cuarta función, uh-huh. porque este es un proyecto apoyado por el PECDA, uh-huh. y justamente lo estrenamos el 1 de marzo de este año, y justo la dinámica fue así, nosotros llegábamos a un lugar con uh-huh. previo permiso, porque pues tampoco nos podemos aventurar ahí a... Claro. Para hacer más amena la experiencia, ¿no? Sí, lo presentamos en el Parque Sandino y en el Jalitic. Uh-huh. Y justo la experiencia fue esa. Gente ya iba con la decisión de ver la obra, pero mucha otra gente pasaba y se quedaba, ¿no? Por ejemplo, en Jalitic que está ese puente altísimo, nosotros veíamos que inclusive gente se asomaba a ver qué estaba pasando, ¿no? Claro. Y se quedaba, algunos se quedaban a una pieza, luego se iban y lo regresaban, o sea, la dinámica era de permanencia voluntaria. Ese es de este también. Fenómeno que sí. yo me gusta mucho denominar como de acontecimiento. Claro. Porque como dices, de pronto alguien lo ve desde lo alto del puente, de lejos. Sí. A lo mejor no alcanza a escuchar qué están diciendo los personajes y demás, pero llama la atención. Pero llama atención, los ve, sí. y para ellos ese es el acontecimiento. Claro. O sea, yo vi de lejos ahí alguien con una máscara, sí. vi un burro allí y demás, ¿cómo un burro? Bueno,
No era un burro. Pero era un burro. Pero sí era un burro. Sí, o sea, no era. Pero sí era. Y lo así. Vi allí y pasaba esto y aquello. Y aunque no lo escuchó, ya es una experiencia. Y se queda con esa imagen, ¿no? Y lo comparte y eso va haciendo que se esparza el asunto, que ajá. De hecho es mucho de lo que queremos lograr con el carro de comedias, ¿no? También un poco reapropiarnos de los espacios públicos, ¿no? Para este tipo de actividades, que para nada somos los primeros en hacerlo, al menos aquí en Jalapa hay muchas, los payasos, por ejemplo, de los lagos, del mismo Juárez, también, o sea, ellos se ponen y la gente va y los van convocando, ¿no? Uh-huh. Entonces también buscamos generar eso al ponernos en un espacio público, ¿no? Okay, y al fin un carro, ¿será que irán buscando nuevos espacios? Porque estos, digamos, ya son muy identificados de la ciudad. Claro. Y están muy céntricos, sí. Jalití, el Sandino, el Teatro al Aire Libre, sí. del Parque Juárez, sí. Que hace muchísimos años ahí había una fuente con patos. Ay, no sabía. Antes de que hubiera ahí un teatro al aire libre, había una fuente con patos. Estamos hablando, no de la prehistoria, pero sí de hace muchos años en Jalapa, por ejemplo. Pero es el corazón de la ciudad. Sí, justo. Entonces, pronto, las colonias, seguramente algunas también tienen ese pequeño parque, ese cruce de calles que deja por ahí un triangulito. Claro. No, claro. Baldío. Justo, por ejemplo, dentro de la compañía, el teatro en las calles ha sido prioridad desde que se gestó hace 12 años, ¿no? Uh-huh. Los primeros acercamientos fueron en los semáforos, que los semáforos se han hecho durante muchos años, pero justo el sueño de tener un carrito con el cual llevar comedias a varias partes, uh-huh. ya había sido un sueño de hace muchos años, ¿no? Y justo ahorita lo padre es que en el carrito, aunque ahorita solo somos dos actores, que es Carolina, que no pudo asistir conmigo ahora, y yo, Daniel, somos los únicos actores, todo el grupo ayudó. Tenemos a Frida en la parte de vestuarios, a Ana Karen también, Grecia también como asistencia general, ¿no? Vladimir, que es director y dramaturgo, y justo el objetivo era tener un mecanismo con el cual podernos acercar lejos, por ejemplo, de la idea del teatro, uh-huh. del teatro como edificio, ¿no? Claro, sí. Justo ir a colonias, justo ir inclusive afuera de Jalapa, ¿no? Con la idea de llevarlo y llevar estas, ahorita estamos manejando tres comedias, el plan es agrandar el repertorio, uh-huh. pero justamente las comedias abordan temas que sabemos que nos atraviesan a todos, ¿no? Que así la presentemos aquí, como la presentemos en cualquier lugar, realmente el tema nos lleva a todos, ¿no? Entonces, sí esperamos que con el tiempo llevarlo ya como una actividad recurrente dentro de la compañía, ¿no? No solo tener como funciones esporádicas, sino realmente hacerlo nuestro cotidiano, ¿no? Un itinerario constante. Totalmente, y llevarlo a varias partes, no solo a lugares meramente céntricos. Estamos hablando de la máquina de hacer teatro. Así es. Así le pusieron, la máquina de hacer teatro. Este es un carromato, que hace un rato te referiste a él como carrito. Carrito. Me gustó porque tiene este doble sentido, uno, de darle ya una pequeña definición en cuanto a proporción. Claro. Es decir, porque antes también ya te referiste a él como un carro de comedias, sí. Y bueno, hay fama de los carros de comedias, claro. Que en algún caso son verdaderos teatros ambulantes, sí, sí, sí. Eso sería algo deseable, pero de presupuestos muy fuertes. Y entonces lo que ustedes tienen, pues es un carrito. Me gusta además porque no solo lo define en términos de proporción, sino también de afecto. Claro, que ese carrito también es vestidor y es lleva todo, claro. Es como un teatrino. Es un teatrino y además también, como usamos marionetas, ahí también nos acomodamos, todos los vestuarios están atrás, todo lo que llevamos realmente buscamos esa sensación de poder transportar todo, uh-huh. y poder movernos, ¿no? Y así llevarlo a cualquier parte. De ahí llevan vestuario, sí, utilería, todo, ¿no? Que puede incluir pelucas, máscaras, sombreros, sí. Zapatos. Y es bien bonito porque al final, al menos de las funciones que hemos tenido, a la gente le interesa mucho justo acercarse a ver como lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Porque al ser un formato en calle, la gente puede pararse y a mera función ir a verlo, ¿no? Claro, lo rodea. Claro, entonces como que está muy bonito porque de cierta manera los dos personajes principales, la ancianita y el burrito, son amantes del teatro.
Entonces también luego se echan ahí un dato curioso de del quehacer artístico y todo eso, y realmente al llamarlo la máquina de hacer teatro es como quizás develar el mecanismo que hay detrás de la construcción de las ficciones o detrás del mundo teatral, ¿no? Hay escenas en donde nos van a ver cambiándonos de vestuario, los cambios son ahí frente al público, ¿no? No está esta idea de que la ficción es acá y nosotros estamos acá, ¿no? Realmente lo que es este sentido como de que la historia nos compete a todos, ¿no? A nosotros como actores, pero también al público que la está viendo totalmente. Y también es muy bonito, ¿sabes qué? Que mantengan el interés de promover sus presentaciones, aunque en este caso estemos en situación de que es una presentación al aire libre. Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y esto quiere decir que no hay un costo de... Es entrada libre. Es justo. Entrada libre. ¿Por sí, qué? Sí, pues sí. Porque están ahí en un teatro al aire libre, o en algún caso estarán con estas presentaciones, pues precisamente en la calle, en lugares claro, públicos. Entonces, mantener este interés por promoverlo me parece muy bonito. Sí. Porque obvio, pues siempre hay un interés particular cuando hay la necesidad de cubrir una taquilla. Claro, y yo creo que eso también tiene que ver mucho con los orígenes del carro de comedias, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que así referentes hay, pues, desde Tespis, ¿no? Estas personas que con una carroza se iban de lugar en lugar a presentar historias, buscando justamente eso, ¿no? Al teatro como un modo de vivir y al teatro como un modo también de ganarse la vida, pero compartiendo algo con el pueblo, con la sociedad, ¿no? ¿Se presentan en el Parque Juárez? En el foro abierto de la Ágora, que está debajo del Parque Juárez. Uh-huh. Este es sábado 18 de mayo a las 5 de la tarde. Si en algún momento escucharon que era a las 12, justo iba a ser a las 12, pero pensando también por la ola de calor que estamos viviendo, creímos que era mejor llevarlo a las 5 de la tarde, que está bajando más, un poquito más la temperatura, y para que todos estemos cómodos. Claro, eso fue un buen cambio de horario, muy estratégico. Les repito, ahí es en el Parque Juárez, la parte más baja, el foro abierto del Ágora de la Ciudad. Si van por Allende, allá por las esculturas de las virtudes, ahí hay una gran serpiente también, que es un juego para los niños, y de esa manera, siguiendo ahí a la serpiente, llega uno a ese foro. Así es. Si va uno desde el centro, desde Catedral y demás, pues llegamos a la explanada alta del Parque Juárez. Atraviesa el parque, bajan las escaleritas, hay una construcción ahorita que están remodelando, creo que el mirador, y ahí abajito se ve. Y ahí se ve. Y seguro el sábado van a escuchar los gritos y van a escuchar. Y ahí, además, y todo, claro, sí, sí. Entonces, esto es el 18 y es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde toda la familia. Es importante esta promoción porque estaba programada a las 12 del día. Sí. Entonces, por allí, quien ya lo tenía en agenda y demás para las 12 del día, que apunte, que corra la voz, por favor, que será a las 5 porque ya está un poco más fresquito. Sí, a esa hora ya el sol está bajando y también creo que vamos a estar, aunque es al aire libre, pues vamos a estar más cómodos también. Claro, sí, sí. No, es al rayo del sol, al mediodía, ¿no? Terrible. Qué gusto, Daniel, que te diste el tiempo. Gracias. De venir hasta acá para platicarnos de esta actividad, de esta presentación, de este perro está enroscado, ese perro está enroscado, que ya tiene 2 años en la escena bajo la dirección de Vladimir Arzate. 12 años justo ya. Este año se cumplieron los 12 años, sí. Y entonces la invitación para que lo sigan en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Ese Perro Está Enroscado, ahí está toda la información de esta función y de las que van a venir próximamente. Pues háganse seguidores para que así cada nueva presentación, nuevo proyecto que tengan, pues estemos enterados. Gracias. Y si no, pues los invitamos a que nos escuchen aquí en Escenaria todos los miércoles. Quédense con nosotros, está por aquí Mercedes Huerta, que nos viene a contar de un festivalazo que lleva años organizando de teatro con niños y niñas. De niños y niñas, ok. Quédense con nosotros. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Tempo 1, 2024. Conciertos didácticos UV, Días de Revueltas. Homenaje a Federico García, Janitzio, La Noche de los Mayas, 8 por la Radio, Sensemayá, Redes. Donatio García, director invitado. Sandy Karime Deseano, actriz. Lorenzo Portilla Armendáriz, actor. Mayo 22, 23 y 24.
Estás escuchando Escenaria Radio Show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Ya está con nosotros la maestra Mercedes Huerta para venir a platicarnos de eso que es Chicos y Chicas a Escena. Así es. Un festival que surgió ya hace unos 14 en años. En el 2010. Ah, en el 2010. Sí, 14 años precisamente. Pero que por la pandemia y demás no dejamos de hacerlo 3 años. Claro, sí. La seguridad y la salud era prioritario en esos momentos. Y bueno, ¿y quién pensaba también en hacer teatro por Zoom, no? Pues no es lo mismo. Y pues todo el mundo estaba en una situación difícil por la pandemia y entonces dijimos, bueno, pues vamos a esperar lo que tengamos que esperar para retomar el festival, y pues lo retomamos apenas el año pasado. El año pasado. Así es. Entonces, para este año es la onceava edición. Onceava edición ya, así onceava es. Onceava edición de Chicos y Chicas a escena. ¿Teatro? Teatro nacional, de teatro hecho con niños y niñas, por supuesto, cosa que nos da mucho gusto porque ahora nos visitan más grupos de diferentes partes de la República. Esto es que evolucionó de ser un festival local, quizá en términos quizá hasta estatal, aunque la participación es muy difícil, que imagínate que participaran cuántos municipios son en Jalapa, claro. No, pero con representación de distintas zonas, pero evolucionó de ser estatal. Es que solamente era festival Chicos y Chicas a Escena. Nada más, punto. Nada más. Sin puntualizar. Así y es. De pronto pues sí llegaba alguien de Veracruz o sí, de alguna otra ciudad. Y grupos locales. Creo que de Puebla en algún caso y Oaxaca. Todo. Oaxaca. Y así, pero cada año fueron aumentando y ya en el 2019 llegaron mucho más grupos de fuera desde el 18 y ya en el 19 le cambiamos a Festival Nacional. Festival Nacional. Ajá. Así es. Chicos y Chicas a Escena. Y próximamente yo creo que será ya internacional porque en este año se comunicaron varias agrupaciones, una agrupación de Colombia que sí va a participar vía remota y una agrupación de Cuba que pues por cuestiones de económicas no pudieron integrarse este año, pero el próximo año estarán acá seguramente. Bien, onceava edición, ya nacional. ¿En qué fecha será? Ahorita del 15, hoy. ¿De día hoy del ya? Maestro. Ah, ya. De hoy, día del de maestro. De hoy será, arrancamos en el Centro Recreativo Jalapeño, a las 6 de la tarde fue la exposición de Frida Fernanda Marín, claro, la hija de Luis Marín, ya que todo el mundo conoce, que es fotógrafo escénico. Bueno, pues su hija está siguiendo los pasos del papá y estoy segura que él lo va a superar. Porque son unas fotografías extraordinarias las que ha tomado y se celebró su primera exposición fotográfica tanto en el Rincón de los Títeres la semana pasada, que están ahí los pendones en las rejas, ¿no?, del Rincón de los Títeres. Es una galería peatonal. Es una galería peatonal, precisamente, y bueno, también en el Centro Recreativo, solo que en el Rincón de los Títeres son fotos exclusivamente de Chicos y Chicas de Escena del año pasado. Ajá. Y en el Centro Recreativo son fotos de diferentes puestas en escena de grupos locales, por supuesto. Claro. Y entonces, bueno, pues hoy inauguramos esta exposición que se llama La Niña de la Cámara Blanca. Sí. Y bueno, pues estuvo muy concurrido esta tarde, cosa que nos dio mucho gusto. Mañana tendremos también en Radio Universidad Veracruzana, por cierto, un conversatorio que va a hablar del arte y de la inclusión, ¿no? Para los niños que también tienen alguna discapacidad, pero que también están incursionando en el arte y que se les tiene que dar cabida, ¿no? Esto será entonces en la casona de Radio Universidad así Veracruzana, es, en el auditorio Francisco Javier Clavijero, número 24, a las 18:30 de la tarde. Así es. 6:30 de la tarde en el auditorio de Radio Universidad, es un auditorio pequeño, confortable, al que así se puede es. Llegar en una casona antigua
de Jalapa, que es la sede de Radio Universidad de Veracruzana. Y además en pleno centro de Jalapa. Sí, sí, súper céntrico. Uh-huh. Y bueno, y ya el plato fuerte será el viernes y el sábado con las agrupaciones que nos acompañan. Son 11 agrupaciones que se van a presentar entre viernes y sábado en la sala Emilio Carballido, el Teatro del Estado. Vaya. Entonces ahí vamos. Sí, se van a la sala grande del Teatro del Estado. Ahí vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, que iniciamos con el grupo Tomás Urtusástegui de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que nos acompañan y abren el festival. Y posteriormente viene la Escuela San Roberto, que es una escuela privada de Monterrey, Nuevo León, y que también se va a presentar. También viene el Estado de México, Texcoco, del Estado de México, con una puesta en escena. También viene San Luis de La Paz en Guanajuato. También nos va a acompañar un grupo de Yucatán, nos va a acompañar un grupo de La Pitaya, de aquí cerquita, de Coatepec. Y nos va a acompañar un grupo de las altas montañas de La Perla, Veracruz. Vienen a presentarse el día sábado. Y entonces, bueno, y nosotros, Literateatro, también estará presente, por supuesto, que nos presentamos el viernes a las 5 de la tarde, ahí mismo en la sala Emilio Carballido. Y entonces, bueno, pues estaremos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, viernes y sábado, y el viernes a las 5 es la única función de los Títeres de Cachiporra con la compañía de Literateatro. Con la compañía de Literateatro. Y una gran representación, sí, de distintos puntos de, sí, de la República. Y un grupo, el de Colombia, de Bogotá, que es vía remota. Vía remota. Así es. Y en todos los casos se trata de teatro hecho con niños y niñas. Así es. Hay un rango de edad establecido para este festival. De 6 a 14 años. De 6 a 14 años. Así es. Entonces todas las compañías, todos los montajes están integrados por pequeños actores y actrices y aparte, en ese rango de edades. Y aparte es un concurso, porque se califica lo más destacado de este festival, tanto las puestas en escena como las actuaciones masculinas y femeninas. Como un festival, exactamente. Así es. Exactamente, con una gran representación. Este festival con este horario que tiene varias funciones en cada uno de los días. Sí, la mayoría de las funciones duran 40 minutos. 40 minutos. De 40 a 50 minutos. Entonces, ¿cada día tienes cuántas funciones? Son 5 funciones. 5 funciones. 5 funciones, y la del viernes por la tarde, pues ya son 11 funciones, y la de vía remota de Colombia, pues ya son 12 funciones. 12 funciones. Y desde luego, en este como en todos los festivales, la propia comunidad que integra el festival se constituyen en público unos de los otros. Claro, y toda claro. la comunidad en torno, que son las familias, los colaboradores, etcétera, pero están en un espacio escénico con un aforo muy grande, que es la sala grande del Teatro del Estado, la sala Emilio Carballido. Entonces, ¿a quién más podemos invitar para que vayan? Y porque además para los niños es muy significativo que estén actuando en un teatro de a de veras. No, sí, a eso iba después, ¿eh? Sí, eso iba después, desde que dijiste el Emilio Carballido y te dije, se fueron al Emilio Carballido. Esa era lo otro. O sea, qué experiencia tan relevante, tan importante para así pequeños es. Haciendo teatro y estar en una sala tan grande. O sea, sí, es muy relevante. Pero entonces digo, ¿a quiénes convocar? ¿Escuelas? ¿Pueden ir a escuelas como sí, tal? Sí, claro, por supuesto. O sea, que de pronto algunos maestros, maestras que consideren valioso, de utilidad, llevar a los chicos al teatro porque encuentren que a partir de ello pueden asociar mucho de sus, claro, de porque sus, aparte, de pues sus contenidos. Los niños espectadores van a mirar a niños actores. Ajá. ¿No? Y también los niños actores van a mirar a niños espectadores. Sí, en a su público gran mayoría. Infantil, sí. No, pero bueno, el festival es para todo público, es un festival para toda la familia y sobre todo lo más importante, que es gratuito. No tiene costo ninguna de las funciones y ninguna de las actividades, por supuesto. Como público, quien nos esté escuchando y como público y tenga oportunidad en esos días y en esos horarios de acudir, solo tiene que acudir a la sala. Claro, y punto. Así es. Ya, ya, ya. Así es. Si de pronto
en alguna escuela, como decía un profesor, una profesora, se entera del festival, ¿tiene que hacer un trámite no, en especial, nada, una solicitud o algo? Solo llegar con sus sí. alumnos. Ya bastante chamba tiene con coordinarse, ¿no? Con los papás de sus alumnos y demás, si sí. los van a llevar directamente allá o que los vayan a recoger después de las funciones y demás, o cómo se van. Los sí. que están cerca del teatro son los que tendrán la mayor facilidad. Sí, de hecho, pues hay varias escuelas alrededor del teatro. Hay una atrás, justo atrás. Exactamente, y bueno, ajá. pues tienen esa oportunidad de estar muy cerca y de tener la oportunidad de ir a mirar el trabajo que traen otros chicos de otras latitudes. Claro. Es lo más importante, porque también los maestros, sus directores y los padres, que son los que también dan el permiso y que también aceptan que sus hijos están incursionando en el arte dramático, uh-huh. pues eso es valiosísimo, ¿no? Porque tú lo sabes, no siempre tenemos esta oportunidad de que los padres estén de acuerdo o que tengan las oportunidad también económica, porque ellos se organizan generalmente todo un año para poder venir a Jalapa a participar de este festival. Ahora permíteme decirte, yo que he tenido oportunidad de ver algunos de los montajes sí. de la compañía Literateatro, decirte que son montajes excelentes. No, pues muchas gracias. No, sí, sí, pero entonces preguntarte, ¿hay una técnica especial? ¿Hace falta una vocación especial, un algo que permita a profesionales del teatro conseguir que con niños entre 8 y 14 años se puedan conseguir resultados escénicos? Pues yo creo también que la logrados. Pasión, ¿no? Yo creo que la pasión, pero lo importante es darte cuenta que los niños tienen un potencial increíble y que se puede hacer teatro profesional con ellos. Les gusta hacerlo. Sí. Lo hacen contentos. Sí. Digo, porque en otras esferas del arte de pronto se tiene la visión así como de que el niño virtuoso sí. de, en cierta medida a lo mejor no tiene infancia. Como si se hiciera violinista, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, como sí. si se hiciera violinista contra su felicidad, ¿sí? Como que adquiriera esa disciplina. Pues es que nadie los obliga, por imposición de los adultos. Pero claro. de pronto el teatro siento que tiene mucha más libertad claro. Que la música, aunque la emplee, ¿no? Como uno de sus lenguajes por y demás. Supuesto. Como que tiene libertad. Entonces de pronto uno los ve actuando tan bien y todo. Y digo, ¿esto cómo lo logran con pasión? ¿O la maestra Mercedes los regala, los regaña bien duro? También hay un poco de eso. Los regaña re duro. No. Y tiene una regla o algo. La verdad es que van porque les gusta, porque si no, nadie estaría ahí. Ajá. Imagínate todos los niños que convocamos, que son más de 100 niños que visitan Jalapa para traer el trabajo y la pasión que tienen por el teatro, pues no vendrían, ¿no? Y de pronto es una felicidad eso. De pronto, pues yo conocí Literateatro y dije, pues ok, vamos un día a ver una obrita de teatro de niños. Y uno piensa que se va a encontrar, pues como las cosas que ve uno en los festivales del 10 de mayo, claro, ¿verdad? Claro. Y sale uno sorprendido. Dice, no, pues ok, aquí hay un talento especial del parte del cuerpo académico que tienes en Literateatro, que tienen esa sensibilidad de saber encauzar a los niños. Yo pienso que hay algo, pero es una felicidad que de pronto en otras ciudades también. Claro, pero yo pienso que hay algo fundamental, que el hecho de trabajar con niños no implica hacer teatro infantil. Yo no hago teatro infantil, yo hago teatro con niños. Ahí vamos aclarando cosas muy importantes. Ajá. Sí, sí. Entonces, muchos de mis colegas hacen teatro infantil, yo no. Uh-huh. Vaya, sí. No lo critico, ¿no? Pero yo no. El teatro es muy diverso. Exactamente, y pues no, a mí no me gusta hacer teatro infantil. No, de hecho, hay teatro infantil que lo ejercen, lo practican y lo ponen en escena adultos. Claro, claro. Y de todas las edades. Sí, claro. Pueden ser adultos jóvenes, a mí me tocó hacer ese tipo de cosas, en la que chicos muy jóvenes pueden encarnar a niños. Y o crean con temáticas infantiles. O con temáticas infantiles. Y se puede crear la convención uh-huh. y demás de que lo son. Claro. Pero también podemos ver a adultos mayores haciendo teatro claro. Para niños. Teatro y infantil. Y bueno, pues yo siempre he manejado a los clásicos. Los niños han abordado los clásicos. Pero aquí son niños abordando clásicos. Haciendo teatro para todo el público.
que puede ser muy interesante para los niños, ¿sí? Claro. Sí, claro. Pues porque son actores de su propia edad allí, claro, en la escena. Bueno, pues estamos hablando de esta magia que logra el Literateatro en Jalapa, que hace trascender, además, desde hace 14 años con un festival, convocando a otras agrupaciones que tienen esta misma vocación, y ahora a nivel nacional lo consigue. Iniciaron las actividades hoy, pero muy fuerte en la escena serán el viernes. El viernes y el sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Sala Emilio Carballido, totalmente gratuito, así es que vayan, asistan, acérquense y se van a llevar, yo creo que, un gran sabor de boca, porque muchas veces pensamos que porque son niños vamos a ver algo pues muy primario. Y no, yo les invito a que va a estar sencillito. Exacto, y que vean otro tipo de teatro que se puede hacer con los niños. Y yo no he dejado, no he quitado el dedo del renglón de que los niños que trabajan haciendo teatro lo hagan de manera profesional, porque sí se puede, y se ha demostrado que sí se puede, y además es muy gratificante verlos en escena con textos maravillosos que no tienen que ser textos infantiles. Con toda la producción de teatro vemos vestuario, escenografía, es, maquillaje, utilería, máscaras, sombreros, etcétera, todo, textos, como dices, muy, muy, muy completos, y con compañías que a la perfección. Les digo, no es un festival de 10 de mayo en donde vamos a ver a un niño que se le olvidó algo y está llorando, aterrado ante el público y demás, sí. No, estarán seguramente nerviosos, sí que sí, sí, impresionados, sí. Pero orgullosos de estar en un escenario tan grande y emocionados, porque emocionados, la mayoría, sí, es la primera vez que se van a parar en un teatro. Estamos viendo allí una fotografía precisa. Es el grupo ganador del año pasado del Colegio San Roberto de Monterrey. Ellos trajeron el avaro de Molière. De Molière, y bueno, estamos viendo ahí las pelucas, el vestuario característico de este montaje. Y bueno, pues ellos fueron los ganadores del primer lugar. Una fotografía que estamos viendo para quienes nos siguen en redes sociales, en Facebook Live. Y esta invitación para que aprovechemos, ya que es Sala Grande del Teatro del Estado, Sala Emilio Carballido, en el centro de la ciudad, sí. Entonces hay aforo, hay butacas suficientes, sí, para quienes quieran, para que quienes quieran llegar y acompañar. Y el domingo es la clausura y premiación en el Museo de Antropología. Ah, eso se viene al Museo de Antropología. Sí. Ahí está, pues un bonito lugar también. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en el auditorio. En el auditorio. Además, un auditorio muy bonito también. Sí, sí. Y bueno, nos acompañará la estudiantina La Tuna, de la Universidad Veracruzana, la Tuna Femenil de la Universidad Veracruzana, que el año pasado tocaron para los niños, tocaron y cantaron y bailaron para los niños, y este año nuevamente nos acompaña. Un festival con todos los ingredientes. Así es. Sí, de actividades diversas, ¿no? Y espectáculo artístico, en este caso, para toda la comunidad de artistas pequeños. Así es. Agrupaciones, y desde luego sus tutores, maestros y directores, y familia que viene con ellos seguramente. Y también estamos generando un público, porque pues sabemos, no estamos formando actores, no sabemos si van a ser actores más adelante profesionales o no, es decir, que van a dedicar o entregar su vida a la actuación, pero sí estamos generando un público, ¿verdad?, para más adelante que ellos puedan estar yendo a las funciones de otras agrupaciones, sí, y eso ya les va a quedar de por vida. Entonces, eso es definitivo, sí. Un pequeño que en su infancia hizo teatro, claro, pues no será un adulto como muchos que de pronto no saben qué es teatro, nunca han ido a un teatro, así ni mucho es. Menos, ¿no? Tendrán definitivamente una sensibilidad diferente, claro, frente a las artes escénicas. Mercedes, qué gusto que por fin sí llegaste al programa. Es un placer, y vayan, los invitamos, vayan, por favor. Por favor, vayan. Es este fin de semana. Así es. Este fin de semana. Viernes y sábado, Sala Grande del Teatro del Estado, desde las 10 de la mañana. Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, y el domingo la premiación, que será también algo muy bonito, aquí en el Museo de Antropología. Sí, hago así por acá, porque acá en esta dirección está precisamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Y éxito. Gracias. Uy,
y que todo salga muy bien porque es un montonal de trabajo. Sí, es más de 100 niños que visitan Xalapa. Que visitan Xalapa. Quédense con nosotros, que tenemos una visita desde la Ciudad de México, CDMX se dice ahora. Así sí, es. Sí, desde allá llega para visitarnos. Quédense con nosotros. Orquesta Sinfónica de Xalapa, Tempo 1, 2024. Conciertos didácticos UV, Días de Revueltas, homenaje a Federico García, Janitzio, La Noche de los Mayas, 8 por la radio, Sensemayá, Redes, Tonatiuh García, director invitado, Sandy Karime Deseano, actriz, Lorenzo Portilla Armendáriz, actor, mayo 22, 23 y 24. Estás escuchando Escenaria Radio Show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y ya está con nosotros ni más ni menos que Aureliano Castillo, quien se contactó para venir a visitarnos. ¡Qué tiempo tenía, que no nos veíamos! Años sin venir a Escenaria. Pero sí te recuerdo en Escenaria allá en Clavijero 24. Ahí mero estuvimos. Ajá, distinto, Entonces, traías barbas. Sí. Y sí, bueno, sí. No viene solo, viene con Xanat Martínez. Xanat Martínez. Sí, ¿gusto? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Sí. Y ya nos saludamos, Tocayo Barragán. Tocayo. Así, buenas noches. Sí, no, se llama Carlos Barragán. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Bienvenidos. Gracias. ¿Tú radicas en Ciudad de México? Hace 15 años, este año cumplo 15 años de haberme movido para allá. 15 años allá en la capital. ¿Tus acompañantes también radican en Ciudad de México? Sí, son parte del equipo de Natura y Ficción allá en Ciudad de México. Entonces andan conociendo Xalapa, ya habían venido, y dicen, ¿y el chipi chipi que nos dijiste? Ah, sí, puros engaños. Ajá, conmigo. Sí, puros engaños. ¿Y la neblina? Pues hoy medio se nubló, ahí medio les pude presumir. Sí. Algo, sí. No, qué cambio climático, tremendo, sí. tremendo. Qué cosa. Sí, pero ya dejemos el pronóstico del clima. Y cuéntanos, ¿qué nos vienes a contar? Pues mira, yo el año pasado cumplí 25 años de actor. Uh-huh. Y estoy celebrando esa trayectoria con un monólogo que es una adaptación. Además, algo que creo que no hemos tenido ocasión de platicar acá es que yo hice una carrera profesional en filosofía también, además de ser actor y director en teatro. Y entonces, para celebrar estos primeros 25 años de carrera, decidí hacer un espectáculo que combinara esas dos pasiones. El teatro y la filosofía. Y entonces adaptamos de la mano de una compañera dramaturga en la Ciudad de México, que es Vania Ramos, y de una directora que es Camila Alarcón, adaptamos la Apología de Sócrates de Platón. Y la hicimos en monólogo, y estoy interpretando a Sócrates. De hecho, Carlos nos acompaña el día de hoy porque es el encargado de la caracterización. Él hace un trabajo de maquillaje que ya verán si van a la función el día de mañana. Anda. ¿Cómo me transforma en Sócrates? Anda, es mañana. Es mañana, mañana jueves 16. Es mañana, 16. Ok. Y un tip ahí para que se interesen, hay una transformación. Hay una transformación. O sea, lo están viendo ahora a Aureliano, pero no lo verán así no mañana. No me verán así mañana, efectivamente. No, así mañana. No, y la transformación es total. Quiero mencionar que como está celebrando sus 25 años de actor, el señor tiró la casa por la ventana. Ajá. Para poder lograr el cambio había varias posibilidades, ¿no? Y se lo mencioné, le dije, mira, podemos utilizar prostéticos de este material, de este otro, del más caro. Prostéticos de silicón, y créanme que es carísimo. Es los materiales que se utilizan para cine. ¿Sí? Y así se avienta el señor 4 horas de caracterización antes de empezar el monólogo con la aplicación de todos estos prostéticos. Oh, eso es súper interesante. Sí. Luego que a la propia comunidad teatral es algo que le interesa mucho. Sí. Pero como espectadores también nos encanta ver los detrás de cámaras, por ejemplo, del cine, ¿no? Sí, claro. Que es claro. En donde más se ven los detrás de cámaras del cine y ver todo este trabajo. Ajá. Que ayuda al actor
Bueno, sí. Bueno, ahí se podrían discutir tantas cosas. Claro, es entre muy la interioridad del actor y cómo consigues que eso no sea un disfraz. Claro, claro, es que esa es la clave, esa es la razón por la que yo quería hacer un trabajo con caracterización, porque además un detalle que no voy a desarrollar muchísimo porque me interesa que vayan y lo vean mañana, es que la obra está planteada, un gran trabajo de dirección que hizo Camila Macías, hizo un trabajo de reconceptualización, porque vemos a Sócrates, pero no lo vemos en Grecia hace 3000 años. Okay. Entonces ahí hay algo que también juega un papel interesante, y para mí era muy importante todo esto, yo digamos, ahí no tanto como actor, o no nada más como actor, sino como productor también, conjuntar estos elementos, invitar a Carlos a hacer este trabajo de caracterización, que Camila hiciera una dirección que volviera contemporáneo esto, porque quería eso, quería un reto, algo que, como dices, que me llevara a tener una serie de cuestionamientos en mi propia práctica actoral. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr que no sea solo un disfraz, que no sea algo superpuesto, que haya organicidad, ¿no? Y yo estoy muy contento con el resultado y con la muy buena respuesta que hemos tenido, porque ese era otro de los grandes retos de este proyecto, conjuntar la filosofía, que suele verse como algo estático, antiguo, viejo, anquilosado, muy complejo de entender, exacto, con el drama. Y además escogí a un autor que a muchos les parece difícil y tedioso, que es Platón, y justo este texto, La Apología de Sócrates, tiene una dimensión dramática muy interesante desde su misma lectura. Es uno de los diálogos más bellos que escribió Platón, y el trabajo de Vania, la dramaturga, es maravilloso porque logra entresacar del diálogo, que está casi intacto, casi dejamos el diálogo como tal, logra entresacar la dimensión dramática, quita lo que es puramente teórico y saca a relucir la dimensión humana del personaje de Sócrates, que es algo que pocas veces vemos. Sí te escucharon que dijiste mañana. Sí. Y se dijo mañana. ¿Dijo en dónde? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no nos dicen dónde. Vamos a estar en Trasmundo Teatro, en Jalapeños Ilustres. Trasmundo Teatro, Jalapeños Ilustres. 171, creo, sí, no me equivoco. Exactamente, sí. Allí, aquí en el centro. En el centro de la ciudad, muy cerca de 20 de noviembre. Muy cerca de 20 de noviembre. Entonces, ahí, bueno. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dónde? En Trasmundo Teatro. Así es. ¿Qué más nos falta? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. 8 de la noche, ahí vamos. Sí, localidades buscando Trasmundo Teatro. Sí, sí, exacto, ahí están, ahí tenemos descuentos para estudiantes, para INAPAM, había una preventa, pero bueno, esa estuvo activa hasta el día de hoy, entonces, pero pueden llegar mañana ahí a la taquilla un poquito antes de las 8 y con mucho gusto los estaremos recibiendo. De verdad, es un proyecto que yo quería compartir, ¿no? Tú sabes, porque por eso he venido varias veces contigo a escenaria, que siempre que tengo algo... Tenemos el cartel. Ahí está, exacto, ahí podemos ver el cartel. Ahí está el bonito busto de Sócrates. De Sócrates, y ahí dice Apología. Apología. Es un unipersonal. Estás tú solo. Yo solo en escena. En escena. Sí, sí, sí. Y entonces... Shanat ahora viene como parte del equipo, ahora viene como nuestro traspunte y así, pero yo la invité a que viniera a la entrevista porque ella fue una de las primeras espectadoras de este monólogo, le tocó ver el mero estreno el año pasado, entonces dije, para que no nos tengan que creer a nosotros nada más que estamos desde adentro, vamos a llevar a alguien que lo vio y que puede hablar de su experiencia desde la butaca también. Pues yo con Aureliano, desde mi punto de vista como maestro, como persona, siempre nos lleva por un camino a la empatía, todo el tiempo. Y siento que el hecho de que quiera celebrar sus 25 años de carrera con este monólogo es el sello. Es el sello porque te lleva desde el camino del análisis propio. Tú tienes una circunstancia que te lleva a una situación, te lleva a un conflicto, analizas el porqué y analizándote desde esa perspectiva y con esa profundidad, puedes llegar a comprender al otro. Cuando reconozco que mi verdad no precisamente tiene que ser la verdad de la otra persona, es el conducto, es el primer paso a la empatía, y siento que Apología es eso. Siento que en general Apología es eso, porque pues Sócrates es enjuiciado justamente por una falta de empatía, y pues ahorita no asesinan a gente, bueno, pues de ahí viene lo actual que es, sí, sí. Pero pues sí, en conclusión es eso, es la empatía, el camino a la empatía es el primer paso, es el análisis, y de hecho lo dice, y es una frase que me retumbó muchísimo, que dice, una vida sin análisis no merece ser vivida. Apología.
Mañana. Mañana, jueves 16. Jueves 16, en Trasmundo Teatro. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Una puesta en escena a la que podemos invitar a todo el público, sí, como siempre, desde luego. Sí. Pero que por dos elementos que ya has manejado, que mencionaste al inicio, diríamos, pues como para invitar a los estudiantes de la, claro, Facultad de Filosofía, sí, y eso Letras. Eso sería maravilloso, por supuesto. Para invitar a los estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad, sí, Veracruzana, sí, y de todas las escuelas que pudiera haber o agrupaciones en las que se está formando y sabes este que, gente de teatro. Por supuesto, y también, y eso es algo que ha sido muy importante para este proyecto y hemos hecho como mucho hincapié en las funciones que hemos dado en la Ciudad de México, estudiantes de prepa y secundaria, porque uh-huh, para ellos justo está esta perspectiva, están empezando a leer filosofía por obligación en la escuela. Y justo a veces cuando nos obligan a leer algo como la filosofía, perdemos la dimensión dramática y pensamos que es una cosa, como decía yo hace rato, muerta, ¿no? Uh-huh. Fija, estática. Y creo que esta puesta en escena invita, ese es como el otro lado, ¿no? Por eso me interesaba conjuntar estas dos actividades. Invita a darse cuenta de que siempre que alguien escribe algo, así sea el filósofo más antiguo, hay algo dramático en ello, hay algo que le apasiona, que lo mueve, que le importa, y entonces descubrir esa beta interior, porque al final es un ser humano el que está plasmando sus ideas en ese papel, descubrir ese trasfondo dramático, esa beta de pasión, nos ayuda a entender por qué la filosofía existe y por qué sigue siendo vigente y actual incluso hoy en día. Uh-huh. Entonces a mí me interesa mucho invitar también a jóvenes de edades anteriores a la universitaria, uh-huh, que estén en este proceso de empezar a tener que leer justo a Platón, a estos autores clásicos, y que puedan descubrir que no se trata solo de ideas ahí abstractas y teóricas, sino que realmente hay también un ser humano detrás de esas palabras, y eso es lo rico del proceso filosófico. Y a través de ello poder establecer una conexión, sí, con los discursos actuales. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Del por qué estamos aquí, de por qué. ¿Por qué no entendemos a los otros, uh-huh, etcétera, uh-huh, etcétera y demás? Exacto. Pues esta invitación la viene a hacer Aureliano Castillo, a quien saludo con tanta familiaridad, aunque quizá muchos de ustedes no lo conozcan. Pero se vale decir que su papá es el maestro Jorge Castillo. Ni más ni menos. Ni más ni menos, el maestro Jorge Castillo, actor de la Orteu, de la compañía titular de teatro, a quien conocemos pues desde hace muchísimos años. Yo en escena lo conocí interpretando a Trotsky. Y mira nomás, en Rompecabezas de Sabina Berman. Ahí en sí, la Facultad de Teatro fue a dar una función y fue cuando lo conocí en escena. Pero de ahí lo he visto en infinidad de obras de teatro. Sí. Entonces, tanto como para el público en general, que identifica a muchos de los actores de la Orteu, claro, ya los identifica por su larga trayectoria, como para la comunidad artística, pues es Aureliano Castillo, uh-huh, León precisamente, sí, hijo del maestro Jorge Castillo, que está radicando en México, sí, y que ya nos está contando de esta trayectoria de 25 años que está celebrando, pero que además, como estudió Filosofía y Letras, escribe. Uh-huh. Y entonces ya tiene ahí sus novelas, sí. Y además practicas el doblaje. Ah, soy actor de doblaje, de hecho todos somos actores en doblaje también. Entonces, bueno, sí, si menciono todo esto es porque yo sé que este tipo de cosas causan curiosidad, sí, claro, y ojalá, claro, y eso haga que, sí, que vaya, por supuesto, público. Por supuesto. Mucha gente le llama la atención esto del doblaje, porque vemos mucho hoy en día en plataformas y nos identificamos con muchos personajes y actores porque tienen su voz ya. Uh-huh. Sí, o sea, de pronto estás oyendo otra cosa y dices, ¿es Bruce Willis? Ah, no, no es, pero sí sé que esa es la voz de Bruce Willis. Sí, claro, esa es la voz del mentalista. Ándale. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. La Lista Negra. Ah. No, inconfundible su doblaje. ¿Ustedes hacen doblaje? Todos. Ya me refiero ahora a los tres. Sí, 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 los tres. Sí, hacen doblaje. Uh-huh. Pues tenemos 2-3 minutos, cuéntenos un poquito de ese universo. Pues eso es bueno, cada uno tiene ahí diferentes trayectorias, creo que de los tres Shanant es la más bebé, que así tiene es, un poco menos, sí, de tiempo, pero es un universo muy interesante, muy complejo. Hace rato estábamos hablando, platicando en la sobremesa sobre varias de las complejidades que tiene y que yo creo, y es algo que me es muy importante decirle al público, que está muy mal entendido cómo funciona el doblaje. O sea, la gente lo aprecia y eso es maravilloso, pero no entienden cuáles son los procesos atrás. Entonces, por ejemplo, hay mucha crítica al doblaje que, ajá, si uno comprende cómo se dan los procesos de producción y que es algo mucho más
difícil y atropellado de repente. Sí, hay actuación de lo en que el parece. Doblaje. Exacto, esas preguntas, como se puede actuar en doblaje, hay quienes lo hacen, quienes no lo hacen, justo de eso sí. Discutíamos hace rato. Es un universo vastísimo y muy rico. De pronto rico. Hay algunas voces que de pronto siente uno y dice, esa voz como que no actúa. Como que no actúa. Como que es un señor locutor. Ajá. Sí, sí. En algunas cosas de Disney creo que lo escucho y de pronto lo sacan y lo ponen y es una voz muy colocada y todo y demás. Pero que siempre lo oigo igual. Sí. Y otros sí dices, sí actúan. Hay que tener muy, muy buena lectura a primera vista. Uh-huh. ¿Sí, pues es, ¿no?, que básicamente el doblaje es una especialidad de la actuación. Uh-huh. ¿No? Es o sea, no es como, sí, vaya, como una profesión tal cual, sino es una especialidad de la actuación, por lo cual primero hay que prepararse como actor. Idealmente, tendríamos que tener una preparación actoral previa que luego se especializa para hacer doblaje. Dice un actor, un colega actor de doblaje, que le mando saludos, Bruno Coronel, dice, el doblaje no existe, son los papás. O sea, lo que nosotros hacemos es actuación y la hacemos para un medio que se llama doblaje, pero el doblaje como fenómeno, así, pues a menos de que te refieras a lo técnico, no existe. Si lo queremos hacer bien, tenemos que ir a actuar a la cabina como actuaríamos en el escenario, como actuaríamos delante de una cámara. Uh-huh. Y el hecho de que se use para doblar una película, esa es otra cosa, ¿no? Me parece que ese es un acercamiento muy interesante que habría que explorar más cada vez. No, seguramente hay varias polémicas dentro del doblaje. Otro sería, pues, la gente que hace doblaje profesional y de pronto, de algún modo, gente que tiene una gran popularidad. Los famosos Star Talents. Sí, y bueno, algunos seguramente sí lo hacen bien, pero otros no. Es que hay algunos Star Talents que son actores, sí, ¿no? Y que han trabajado en teatro, que han trabajado en cine. Ahí tenemos a Víctor Trujillo, ¿no? Por ejemplo. Ahí tenemos a Víctor Trujillo haciendo doblaje de cintas animadas y todo, junto con Consuelo Duval. Claro. Si no me equivoco, ¿no? Sí, y ambos son excelentes actores en sus diferentes medios. Bueno, cabe decir que Víctor Trujillo empezó su carrera hace muchos años como actor de doblaje. Él empezó como actor de doblaje y aparte de hacer teatro y todo, después ya tuvo el pegue que ha tenido en televisión. Uh-huh. Y por eso ahora lo consideramos Star Talent, porque es conocido por sus papeles en televisión, por Broso, por sus personajes, la Beba Galván. Uh-huh. Y el doblaje lo ha recuperado afortunadamente porque ha hecho grandes personajes. Pero justo esto que dice Barra, ¿no? Ellos tienen una formación actoral previa que uh-huh. respalda su trabajo en el atril. Sí, entonces los escuchamos allí de pronto. Entonces, de pronto, pues también en el doblaje, escribiendo novelas, dirigiendo, haciendo teatro. Ya sabes que no me puedo estar quieto, Carlos, es imposible. Y haciendo doblaje, que creo que lo dirigiendo doblaje. Diriges doblaje, sí. Incluso lo grabas tú mismo, ¿no? Pues no, ahí tan allá no llego yo todavía, pero sí hemos tenido el apoyo de excelentes ingenieros y en empresas donde hay como una infraestructura sólida, ¿no? Y poder trabajar ahí es uh-huh. la dirección, para mí ha sido un privilegio. Ya. Algo que esté en plataformas en donde los podamos ir a espiar, a pues, escuchar. Pues de hecho los tres, o sea, algo que hayamos hecho donde estemos los tres presentes, es una serie que ahorita tiene mucho pegue, se llama The Chosen, es una serie cristiana, pero más uh-huh. allá de que tiene contenido religioso, cinematográficamente es una chulada, está muy bien escrita, muy bien fotografiada, históricamente está muy bien hecha, vestuarios, cast, todo. Y ahí ellos tienen personajes, yo tengo un personaje, yo dirijo el doblaje de esa serie y la pueden encontrar en plataformas las primeras tres temporadas y pronto estará disponible la cuarta, entonces ahí pueden oír nuestro trabajo más reciente. Y tan al nivel está, como lo menciona Aureliano, que incluso se ha estrenado en cine, es una serie. Se ha estrenado en cine. Sí, la cuarta temporada la tuvimos en Cinépolis, la pudieron ver aquí seguro algunas personas porque estuvo aquí en Cinépolis presentándose con el doblaje que hicimos, la cuarta temporada de esa serie. Bueno, pues ahí para ponerles curiosidades para todo el público y para la comunidad artística de los horizontes y los nichos posibles que puede tener quien tiene una formación teatral. Sí, claro. Sí, claro, desde luego. Pero sobre todo la invitación para que mañana... Mañana, jueves 16 a las 20 horas, nos acompañen en Trasmundo Teatro a ver Apología de... La Apología de Sócrates, de Platón. De Platón. Uh-huh. Esa es la invitación. Trasmundo Teatro. Yo les agradezco mucho que se dieron la oportunidad de venir a visitarnos y a nuestro público, pues agradecerles su atención y al despedirnos siempre recordarles que nos encontramos aquí todos los miércoles, todos a las 9 de la noche, en Escenaria, la radio que se puede ver. Departamento de Radio Universidad Veracruzana, Edgar Onofre Fernández Cerratos.
Programación Radio UV, Eduardo Rodríguez Harvey. Enlace de marca y social media Radio UV, Carla Díaz Báez. Controles técnicos, Joel Bonilla. Producción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Streaming en redes sociales desde Informedia TV. Voz informativa, Minerva y Parrea de Cuir. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo, Escenaria. La radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.